Satanás. Mi nombre es Sergio Herrero Ulloa, soy docente musical de la Universidad de La Salle y la Universidad Continental de las Ciencias y las Artes en San José, Costa Rica. También soy director de orquesta profesional, he dirigido la Sinfónica Nacional de Costa Rica y también he dirigido la orquesta de la Universidad de Costa Rica. Soy director de la orquesta del Conservatorio de Castella, de una institución de la cual también fui su director por 6 años. Y actualmente dirijo la Orquesta por la Vida, es un proyecto muy interesante del Sistema Nacional de Educación Musical. Y el Hospital de Niños, el Hospital Nacional de Niños. Es un proyecto que me he dedicado por 6 años y el cual les quiero comentar de la labor musical, que tiene que ver también con una labor social y tiene que ver también con salud pública. Y tanto son jóvenes que se han formado en la orquesta con un sentido especial, que es la musicoterapia y la salud mental. Es un proyecto exitoso del Sistema Nacional de Educación Musical de Costa Rica, el cual reúne a más de 3.000 músicos en estos momentos, y hemos trabajado ya por 6 años con algunos resultados importantes. De eso voy a hablarles. La música no es solo el conservatorio, la música no es solo el aula, el instrumento, la música tiene que ver con un mundo más completo, más integral. La música, como les estoy diciendo, nos ha llevado entonces a un programa muy interesante que es la Orquesta por la Vida. La Orquesta por la Vida es un programa excelente, como lo que he dicho, del Sistema de Educación Musical Costarricense. Bien. Entonces, es un programa de colaboración entre el Sistema Nacional de Educación Musical y el Hospital Nacional de Niños. Este programa trae a una orquesta hospitalaria. Es interesante porque no hay muchas orquestas hospitalarias en Latinoamérica. He salido de Venezuela, también estudié con el maestro José Antonio Obrero. Tienen orquestas hospitalarias, claro, ellos tienen un sistema robusto musical que el maestro José Antonio Obrero creó desde ya el año 75, 74, por ahí. Y también tienen hasta orquestas penitenciarias. Sé que hay unas experiencias en otros países, pero son pocas. En Centroamérica, al menos, es la primera orquesta hospitalaria. En Estados Unidos me han contado, porque he tenido algunos doctores que han observado nuestra orquesta y nos han felicitado, no tienen experiencia a fondo en esto, porque a la hora de la hora es un programa, digamos, que lleva mucha seriedad y también todo un programa serio musical, no solo es un trasfondo. La orquesta es un programa inclusivo y busca ser un puente de acceso a la ejecución instrumental. Se trabaja desde el estudiante y sus capacidades individuales, las capacidades propias de cada uno. El programa cuenta con un grupo de profesores, muchos son voluntarios, y se brindan apoyos a la orquesta de cuerdas, percusión, y además a instructores propios del Sistema Nacional de Educación. La dirección musical está bajo el mando mío, Sergio Herrera. Yo he trabajado con orquestas infantiles desde hace ya bastante 30 años, por lo menos. En el Conservatorio de Castella, inclusive, soy integrante de una orquesta infantil en los años 78, por ahí. Así que he valorado mucho el aprendizaje a partir de la experiencia. Aprender tocando, aprender dentro de la orquesta, porque también he vivido el ambiente académico donde a veces la orquesta
no es el objetivo, sino que en muchos casos el currículo donde el maestro se prepara, el mismo se prepara, pareciera que es su punto, su nivel. Y la orquesta no tiene cabida a veces en los pensamientos académicos. Hemos creído en que los niños, a partir de la orquesta, ellos avanzan, ellos tienen un fundamento y una vida. ¿Por qué se llama orquesta por la vida? Porque celebramos la vida. La orquesta demuestra a los demás que las limitaciones están en la mente y que si se puede a pesar de las adversidades. Eso lo dice Gabriela Cordero, esta violista que tiene espina dorsal visible. Gabriela, bueno, estaremos todos los sábados en la sala de juego del hospital y no solo ensayamos, sino que también nos reunimos. Es una forma de terapia musical, terapia para los padres de familia. En este caso, digamos, de estudiantes con problemas crónicos, músicos con problemas crónicos, bueno, había gente con epilepsia, otros tienen marcapasos, otros sufren depresiones, hay niños que han sufrido quemaduras, hay niños que tienen problemas de crecimiento, hay niños que tienen, digamos, el aspecto cognitivo, y, vamos a decir, es diferente a un niño que ha tenido escolaridad completa, por lo tanto, algunos tienen necesidades especiales. Hay otros que tienen problemas de movilidad, problemas de vista, problemas de audición, violinistas que han tenido problemas de audición, pero a partir de esa experiencia de los jóvenes, no le tenemos miedo a la formación de la orquesta, estas rocanas, la solista de la orquesta, digamos, lo que busca es la felicidad del estudiante, integral de la vida. Son estudiantes o muchachos que pasaron muchos años de su vida dentro del hospital y la orquesta significó para ellos los sábados una salida a la, una conexión al mundo, sin complejos y con una idea de integración. Igual las madres, como Heidi dice, la madre de la violinista Miriam Salinas, ella también es más feliz frente a la orquesta porque su hija, digamos, sufre una enfermedad que es espina dorsal rígida y aquí la hija se le abre al mundo, se llena de esperanza y vuelve a tener ganas de vivir. La orquesta le abre las puertas que la sociedad le cerró. Entonces, con ese pensamiento de trabajamos para que esto se revierta en cierta manera, al menos en vida, que cambie su pensamiento, que viva una vida feliz a partir de la música. La Orquesta por la Vida, bueno, ha tenido participaciones importantes en teatro. Esto fue una participación en TEDx, en el anfiteatro en el 2018, ante 2.000 personas, educadores, para explicar cómo funciona la orquesta, cuál es el sentido de la orquesta y hacia dónde vamos. No estamos compitiendo con nadie, lo que estamos haciendo es música y con un carácter totalmente integrador. Hemos tenido conciertos mágicos con la participación de otro programa valioso que se llama Oxigenistas, que son doctores en la sonrisa. Este es el doctor Zacarías, que nos ayuda de vez en cuando a tocar bombo y a hacer que los estudiantes sean más felices dentro de la orquesta. Aquí tenemos a Stephanie, que toca percusión,
ahora está tocando violín. Ella dice que cuando vino aquí fue buscando que mi hija, bueno, la mamá, se sintiera parte de algo. Ella se aislaba porque pensaba que por su discapacidad no merecía tener amigos. Eso dice la mamá de usted. Desde que entró a la orquesta se aceptó a ella misma y después aceptó que los demás se aceptaran. ¿Sí? Hay una especie de rompehielos en la orquesta y eso ha sido una gran alegría para todos. Ella opina que se siente como una segunda familia, como una liberación. Sí, pero eso también, la terapia que nos brinda la orquesta a los músicos, a mí y a los personales, es mucho. Por ejemplo, he dirigido la Sinfónica Nacional de Costa Rica y si a veces pudiera decir que una interpretación, esto es una orquesta profesional, pero donde siento mayor alegría es con ellos. La alegría que tengo de dirigir una orquesta profesional es corta a la de ayudar a los muchachos. Siento que el corazón reúne y ayuda. Y ese es el sentido de la música. Y ahí a veces hablamos del mismo Beethoven. Estamos celebrando los 250 años que tuvo discapacidad. Hasta quiso suicidarse. Tuvo malos pensamientos. Y eso, ¿quién le ayudó a él? Y él más bien fue un experimento médico, inclusive, con todos sus aparatos médicos que utilizó, inclusive se dice que la misma medicina que tomó, que le llevaron también a internarse hasta morir. Todo tuvo cierta infelicidad, pero con la música no, superó la adversidad. Y eso también, ni que decir, con los chicos de la orquesta. Aquí tendremos la sección de segundo violín de la orquesta por la vida. Aquí tenemos a los payasos nuevamente en el Museo de los Niños con Miriam, compartiendo con nosotros algunas experiencias importantes, porque lo que se trata es exactamente de hacer música con una perspectiva diferente. Más adelante escucharemos a la orquesta por la vida. Estoy muy, muy interesado en que este programa, al cual he podido hablar en México, con la doctora Rosalía, se conozca, porque cuando yo hablo de él, había gritos, por ejemplo, el director de orquesta uruguayas, del sistema uruguayo de orquestas infantiles, nos hablaba que ellos no tienen este sistema, este programa. Y bueno, a nosotros lo que nos gusta es que se replique, que se repita, que hayan orquestas hermanas y que los niños, porque lo hemos visto de propia fuente, sean más felices a partir del aprendizaje. Hemos tenido experiencias muy significativas a lo largo de 9 años que tiene la orquesta y que se ha brindado más de 50 conciertos en importantes escenarios nacionales. En el año 2017 nos presentamos en el TEDx, como les dije, en el Teatro Nacional, y en 2019 podríamos agregar otros 12 o 15 conciertos que se ofrecen en orfanatos, en hospedajes de niños con problemas, en el hospital de niños, conciertos didácticos para los niños. Hemos presentado para la Defensoría de los Habitantes o para ministerios, inclusive para el presidente de la República, en los aniversarios de las instituciones como la Defensoría de los Habitantes. De manera que la Orquesta por la Vida tiene experiencias significativas. No busca la excelencia musical, lo que busca es la excelencia emocional. Creo que eso es muy importante. Sin embargo, los estudiantes tienen sus instrumentos que les brinda el Estado y sus profesores. ¿Por qué yo dirijo la orquesta? Bueno, no, yo no dirijo la orquesta
porque estoy siendo beneficioso. Estoy viviendo la orquesta porque son músicos y porque con ellos se puede hacer música. Y a partir de ahí es que yo encuentro que si hacemos música, hacemos felicidad. Es decir, la orquesta no pretende sensibilizar al público de una manera de tristeza, sino sensibilizarlo a partir de una emoción positiva. Creo que ese es el impacto de una trayectoria y que esto ha sido invaluable. Tenemos a Juan Pablo y a Gabriel. Gabriel, ellos son los percusionistas de la orquesta y han sido muchachos que, bueno, ha sido muy importante el avance. Han tocado en el Teatro Nacional, conciertos importantes para públicos importantes. Quiero decir que cuando tocamos en nuestro máximo coliseo, pues nos sentimos realmente alegres, pero cuando damos concierto en el Hospital de Niños, nos sentimos más alegres. Importante para mí decir que la Orquesta por la Vida pertenece nuevamente al Sistema Nacional de Educación Musical, SINEM, el cual dirige el maestro Ramiro Ramírez, que es el director general. Yo soy parte de al menos, por lo menos, 30 profesores que pertenecen a diferentes orquestas. Ciertamente me he interesado en la formación también de estos directores y me he interesado también en la formación de esta orquesta como tal. Bueno, porque también estudié en Venezuela con mi maestro Mario Enchecri y fui sensibilizado para trabajar en cualquier tipo de orquesta. Orquestas, he trabajado con orquestas infantiles, orquestas juveniles, orquestas profesionales, en todo nivel, a toda orquesta, todo tipo de orquesta, todo tipo de repertorio. Y una orquesta hospitalaria nos lleva a profundizar en el sentido de la música. Bueno, nuestros ensayos, como podemos ver, tenemos algunos estudiantes en sillas de ruedas, algunos estudiantes han tenido que modificar su posición para el instrumento, que tenemos asistencia psicológica, tenemos un psicólogo, tenemos maestros voluntarios y todo un grupo de padres de familia que tenemos soporte. Así mismo a ellos se les da soporte psicológico y la orquesta avanza en ese sentido. Este es un concierto que asistimos en el Museo de Niños, donde antes era una cárcel, ahora toca la Orquesta por la Vida y conciertos en el mes de noviembre. Así que también se dan pasos a la sensibilización del público. Voy a presentarles ahora un video de nuestra orquesta, donde podemos ver algunas intervenciones importantes de la misma. Esta participación fue en. Antes de esto, tengo que poner una. De compartir esto, tengo que agregar aquí para poder ver el video con audio. Un poco de la cosa por la vida en el CD. Thank you.
Bueno, esa es la orquesta por la vida. Aquí tengo, por ejemplo, otro video que vamos a observar de nuestro proyecto. Sí, la orquesta por la vida tiene toda una dinámica interesante en el sentido de que ha dado muy buenos resultados y esto es lo que les voy a presentar ahorita en un video pequeño de nuestra orquesta. Bien. Como les iba diciendo, hemos tenido pues ya 9 años, pero esta vez he dirigido 6. Y bien, vamos entonces a ver un este video de nuestra orquesta. La Orquesta por la Vida en el Teatro Nacional. Bueno, ya para ir terminando nuestra intervención, sí, esta es la Orquesta por la Vida del Hospital Nacional de Niños. Si me preguntan el valor musical, lo tiene. Si me preguntan por el valor sensibilizador, tiene el valor de cambio, el valor de integración, el valor de formación, también lo tiene. Es una orquesta que ha dado resultados. Es posible en nuestros países latinoamericanos hacerlo. Lo único que se requiere es la intención y la ayuda de las autoridades. Se puede desarrollar en otros países, sí, porque ya hay una infraestructura, hay toda una
sistematización de la educación. Yo he sido director también del Conservatorio de Estella, que es una institución insigne, costarricense, centroamericana, fundada en 1953 por Andrés Rivera, y los jóvenes pueden formarse desde etapas pequeñas, desde muy pequeños, hasta edades desde los 17. Y la música, el talento, nadie tiene derecho a apropiarse del talento. El talento está en todas las personas, sin distingo social, sin distingo inclusive de carácter médico. La gente, la música es un valor humano. Inclusive ya en Finlandia la constitución ha agregado la música como un valor fundamental, un derecho fundamental. Yo creo en eso, creo en que la música, a partir de cualquier edad, a partir de cualquier condición, vale la pena construirla. Y uno de los méritos más importantes del programa de educación musical estaría en la Orquesta Por la Vida. Por la vida, porque la vida es apreciable. El mayor ejemplo de esto es, como lo he dicho, Beethoven, que supo sobrepasar a pesar de la adversidad personalmente hacer las grandes obras. Y nosotros, que tenemos las capacidades completas, los educadores musicales, debemos apoyar a estos niños que tienen las mismas capacidades. Lo que hay que darles son las herramientas. Termino agradeciendo a la invitación que me hicieron hacer esta narración sobre el programa del CINEM, sobre el programa que llevo a cabo. Mi nombre es Sergio Herrero Lloa, de Costa Rica, y espero haber contribuido en esta en este foro de educadores musicales con un proyecto integral, con un proyecto real de educación. Gracias.